Qué bueno saber que contamos con un Cristo que puede mover montañas. Qué bueno saber que contamos con un Cristo vivo, un Cristo que ya ha vencido todas las cosas estando acá en la tierra. Qué interesante el último coro que hemos cantado, porque de parte de Cristo está todo ya hecho para nuestras vidas. De parte de Cristo está todo. Lo interesante del tema es que en esta noche tenemos que salir de este lugar recordando que hay algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y recién cantamos, ojalá que cada uno de ustedes lo hayan hecho también, y le dijimos, tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios. Yo quisiera que en esta noche realmente juntos podamos salir de este lugar y arrancar esta nueva semana con ese pensamiento, tener fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas son cada vez más difíciles. Y yo no estoy acá para asustarle a nadie, al contrario, simplemente recordarles que tenemos que tener fe en Dios a pesar de que las cosas sean cada vez más difíciles. Entonces digo, si tenemos fe en Dios, si Cristo ya hizo todo de su parte, hay algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y lo que nos corresponde es lo que quiero transmitirle en esta noche a ustedes, es lo siguiente. Es necesario, querida iglesia, que empecemos o que sigamos caminando con seguridad en una senda peligrosa. Los tiempos cada vez son más difíciles. Pero quiero invitarte en esta noche a que juntos podamos realmente caminar con seguridad en una senda peligrosa. Para ello me fui a un capítulo del Nuevo Testamento que lo encontramos en Colosenses. Colosenses, el capítulo 2. Ya el libro de Colosenses, podemos darnos cuenta que es una epístola que Pablo se la dedicó directamente a los colosenses. Ya el nombre mismo nos da a entender que fue dedicada a los cristianos que vivían en un lugar llamado Colosas, cerca de la iglesia de la Odisea. Y me gusta porque Pablo en un momento en su historia, ¿saben lo que él transmitió? Él dijo lo siguiente, todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea que en una manera de decir, Pablo estuvo cumpliendo con su misión en aquel entonces. Y eso es un gran desafío para nosotros también en este tiempo, cumplir con lo que Dios nos pidió a cada uno de nosotros. Y este capítulo me llama la atención, o esa iglesia en sí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque puedo notar a un Pablo que nunca, nunca estuvo físicamente presente en esa iglesia. Pablo en esa iglesia nunca estuvo presente físicamente, pero y eso que no había internet, no había wifi, no había ninguna de estas cosas que tenemos hoy en día, pero él ayudó a que esa iglesia pudiera crecer en ese momento. Es más, lo llamativo que tenía un contacto en ese lugar, un hermano de mucha confianza, un hermano de mucha confianza llamado Epafras. Y este hermano Epafras fue el hermano que se encargó de llevar a la iglesia en ese entonces todos los datos, todos los mensajes que Pablo tenía para ese lugar. Y ese lugar, cuando empezó a crecer, empezó a complicarse un poco la historia. Empezó a complicarse la historia. ¿Por qué? Porque empezó a introducirse algunas cuestiones culturales, algunas cuestiones fuera del contexto de la palabra de Dios, que nuestros hermanitos de aquel entonces como que querían aferrarse a esas cosas. Y Pablo, cuando se enteró, no tuvo la mejor idea de hacer un alto al comienzo para que no se haga algo muy grande en esa iglesia. Fíjese, por ejemplo, el capítulo 2 de Colosenses. En realidad el tema está basado en el capítulo 2. El capítulo 2 de Colosenses dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Dije, él nunca estuvo presente físicamente en ese lugar. ¿Pero qué dice? Fíjense, tenía una gran lucha
por los hermanos de ese lugar. Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Los que nunca han visto mi rostro. Por eso vuelvo a repetir, él nunca estuvo presente físicamente en ese lugar, pero sí estaba la iglesia presente en su interior. Y como lo dije recién, estaba queriendo advertir a la iglesia, le estaba queriendo advertir a la iglesia, porque había escuchado, estaba viendo cómo la iglesia de aquel entonces, comenzó a dejar que se infiltren algunas cuestiones puntuales que harían que esos hermanos se desvíen de la palabra de Dios. Y es donde él abrió los ojos y empieza a hablar. Verso 4 del capítulo 2 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Busqué en otra versión y la palabra persuasiva, ¿sabe cómo aparece? Aparece con el término seductoras. Querida iglesia, cuiden que no aparezca nadie con palabras tratando de seducirle y apartarlos de la verdad principal de la palabra de Dios. Es lo que Pablo en aquel entonces estaba tratando de hacerle ver a los hermanos del lugar. Verso 8, nos vamos al verso 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y acá entramos otra vez a lo que yo le decía hoy. Cristo hizo todo de su parte, pero usted y yo tenemos que hacer algo. Nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena. No te va a caer todo el cielo. Él hizo su parte, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y el versículo 8, ¿sabe lo que dice? Mirad, miren. Pablo le estaba diciendo a la iglesia: miren, abran los ojos. No se dejen llevar por cualquiera que trata de venir en este momento y trata de influenciarte y te quiere llevar por otros caminos. Y yo le decía al comienzo del mensaje que me gustaría que juntos podamos caminar seguros en una época de mucha inseguridad. Y recién cantamos: aunque las cosas se pongan cada vez más difíciles. Querida iglesia, caminemos juntos seguros. Pero para que usted pueda caminar con seguridad, te animo a escuchar el primer consejo de Pablo. ¿Y saben cuál fue el primer consejo de Pablo para caminar con seguridad? Lo encontramos en el versículo 6. El versículo 6 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El primer consejo que Pablo nos está diciendo en esta noche: si queremos caminar con seguridad, es necesario andar en Él. Andar con el Señor Jesucristo. Y el primer consejo que yo puedo sacar, ¿saben cuál es? Que es necesario andar de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo. Andar de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué puse eso? Porque cuando uno piensa, y te invito a hacerlo en este momento, te invito a que puedas pensar el día que aceptaste a Jesús en tu corazón. Y te invito a que pienses cómo fueron esos primeros pasos. Si le pregunta a la gente mayor, seguramente se van a acordar y nos van a transmitir un montón de historias. Pero quiero invitarte a que, para poder andar con seguridad, quiero invitarte a que lo hagamos teniendo en cuenta ese día que hemos aceptado al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque si somos realistas, vamos a acordarnos que cuando acepté a Jesús en mi corazón como mi único y verdadero Salvador,
Por ejemplo, todo lo que era pecado era pecado. Todo lo que estaba mal delante de Dios, yo trataba de cuidar, de no caer, trataba de hacer las cosas bien, porque yo sabía, estamos hablando del primer amor. Estamos hablando del primer amor. Entonces yo quiero, querida iglesia, que podamos comprender esta primera realidad. Que para poder transitar con seguridad, para que usted pueda pisar seguro, comience cada día volviendo a aceptar a Jesús como su Salvador. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero qué me está pidiendo? Que vuelva cada día. Simplemente te estoy pidiendo, o les estoy pidiendo, que eso nos ayude a que cada paso que voy a dar en ese día, en esa senda que me toca transitar, cada paso me lleva a pensar, ¿será que esto le agrada al Señor? ¿Será que esto está bien? ¿Será que Jesús está contento en este momento por lo que voy a hacer en mi trabajo, en mi estudio, en la facultad, en el colegio, donde me encuentre? Y esto es un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje que en este tiempo creo que tiene que estar presente en la vida de cada cristiano. Y para que no le choque tanto, hay una frase, para que lo entienda de otra manera, la frase es la siguiente. Es importante no alejarnos de la experiencia de la conversión. Es importante, y me pongo en primer lugar, porque yo también necesito, yo también quiero caminar seguro. Yo también quiero dar cada paso con seguridad. Y si yo cada paso que lo doy, lo hago pensando en mi experiencia de la conversión, me va a ayudar a no cometer errores. Me va a ayudar a no pisar en falso. Me va a ayudar a ser un hijo de Dios genuino en este tiempo. Y se acuerdan que allá por el Apocalipsis también habla de una historia muy interesante que fue dirigida a una iglesia. Y el ángel, Dios mismo le estaba diciendo en la iglesia, está todo muy bien, está todo perfecto, pero hay algo que has perdido. Y esa iglesia había perdido el primer amor. Ese primer amor que hacía que ellos por ahí no estén caminando con seguridad en este mundo. Y me gusta porque el texto le dice lo siguiente, y yo me lo tomo para mí primeramente. Para mí es esa palabra. Porque la palabra dice así, recuerda por lo tanto de dónde has caído, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. Volvemos a lo del comienzo. Jesús hizo todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y para que ese primer amor vuelva a surgir en nuestras vidas, hay algo que tenemos que hacer. Te invito a recordar. Recordá esa piedrita que estuvo en tu camino. Recordá esa piedrita que estuvo en tu camino que hizo que te desviaras. ¿Qué sigue? Porque no alcanza con recordar. Es necesario arrepentirnos. Y recordar más arrepentimiento es igual a hacer buenas obras. Y yo creo que recordar y arrepentimiento es igual a caminar con seguridad en este tiempo. Caminar estando seguros en el Señor, sabiendo que esa primera experiencia en nuestra vida nos va a ayudar a no cometer errores en este tiempo. El segundo consejo que puedo encontrar es el siguiente. Quiero invitarles que realmente podamos caminar arraigados en el Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que caminemos arraigados en el Señor Jesucristo. Versículo 7 del capítulo 2 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Saco esa partecita que dice, arraigados y sobreedificados. Y hay una imagen que puse ahí de dos árboles. Dos árboles que, no sé si se distingue bien, pero hay uno bien chiquitito que se distingue por algo muy importante. El bien chiquitito tiene muchísimas raíces. Podrán notar que tiene muchas raíces. Hay un árbol muy grande, que se puede notar claramente la diferencia con el de lado, pero que tiene pocas raíces. Quiero preguntarte en esta noche lo siguiente, ¿con qué árbol
te identificas? ¿Con qué árbol me estoy identificando yo? Porque también me quiero preguntar yo. ¿Con qué árbol nos identificamos en este tiempo? ¿Y saben por qué usé esa imagen? Porque el texto decía que tenemos que estar arraigados. Arraigados en el Señor Jesucristo. Está hablando de raíces. Cuanto más raíces hay en nuestro árbol, más seguro vamos a estar en este tiempo. Y sabe usted, usted sabe muy bien que las raíces se extienden buscando agua. ¿Agua para qué? Para que ese árbol pueda crecer, para que ese árbol pueda desarrollarse, para que ese árbol no se muera. Y yo quiero invitarte a que en este tiempo juntos podamos permitir que nuestras raíces puedan extenderse y buscar el agua, pero no cualquier agua. Hay un texto de Juan 7:38 que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y qué lindo es, qué lindo sería que en la vida de cada uno de ustedes puedan correr ríos de agua viva. Pero va a pasar por esto, va a pasar por una cuestión, va a pasar por esta cuestión de permitir que nuestras raíces se extiendan hacia Jesús. Va a pasar por esta cuestión de creer realmente en Él. Y Él me dice que no importa la situación, podemos seguir caminando seguros en un tiempo donde las cosas son más difíciles. Por eso en esta noche el Señor nos está diciendo que es tiempo de arraigarnos y sobre edificarnos sobre el Señor Jesucristo. Verso 8 y 9 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La que va de acuerdo a los principios de este mundo. Cuídense de esa parte. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Querida iglesia, en Cristo encontramos todo. Amén. En Cristo encontramos todo. No necesitamos buscar en filosofías, no necesitamos buscar en religiones, no necesitamos buscar nada en tradiciones. Cristo en esta noche nos está recordando, en Él somos completos. En Él tenemos todo lo que cada uno de nosotros necesitamos en este tiempo. Y eso es lo que Pablo quería que la iglesia entendiera en aquel entonces. Y es lo que me gustaría que en esta noche juntos podamos recordar y poner en práctica. El tercer consejo que quiero compartir es que es tiempo de empezar a caminar renovados en Jesucristo. Renovados en Jesucristo. Versículo 7 dice, volvemos a leer, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Rescato esa parte, así como habéis sido enseñados en Él. Y acá hay algo fundamental. ¿Seguimos aprendiendo cosas nuevas del Señor Jesucristo en este tiempo? ¿Sigo aprendiendo cosas? Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero seguir aprendiendo cada día más de Él. ¿Sabe por qué? Porque si yo sigo aprendiendo cada día cosas más de Él, me va a ayudar en este tiempo a que mi interior sea renovado constantemente, diariamente. Y eso es lo que también quiero que nosotros podamos apuntar juntos. Una renovación interna, una renovación en nuestro interior. Versículo 10 dice, y vosotros, qué linda palabra, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso quiero que lleven también en esta noche. En el Señor Jesucristo estamos completos. No necesitamos más nada. No necesitamos más nada. Pero por eso la importancia en este tiempo y más que nunca de saber cada vez más de Él. De poder buscarle, de poder congregarnos, de poder aprender de su palabra, de buscar de su presencia, de permitirle a Él que pueda renovar nuestra vida.
que cada mañana al empezar nuestro diario vivir, podamos pedir, Señor Jesucristo, te pido que puedas renovar mi interior, que puedas sacar aquellas cosas que están mal. Y qué bueno saber que en este tiempo contamos con el perdón tan maravilloso que viene de parte de Jesucristo. Ese perdón que es para todas las personas. Para ustedes los que están acá, está disponible ese perdón. Ese perdón está disponible para todos los que van a escuchar este mensaje en algún momento. Para todas las personas está disponible ese perdón. Pero son ustedes, somos nosotros los que tenemos que acercarnos y buscar de ese perdón que viene de parte del Señor Jesucristo. Si usted lee después en su casa, puede leer versículo 13 al 15, donde habla de una realidad tan importante, cómo ha cambiado la historia. Qué bendición también el mes de septiembre recordamos la Biblia. Esta, la palabra de Dios que no ha cambiado, que sigue siendo la misma. Y si usted lee esos versículos, por algo Pablo estaba escribiendo esos versículos del 13 al 15, utiliza el término siguiente, el acta de los decretos. Aparece ahí. ¿Sabe a qué se refiere el acta de los decretos? Estaba hablando de la ley que Moisés en el Antiguo Testamento le estaba transmitiendo al pueblo de Israel. Esa ley que lo único que tenía que ver era en cambiar un estilo de vida. Pero nosotros hoy contamos con la palabra de Dios, que sigue siendo viva, eficaz, que sigue siendo cortante, que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de tu interior. Y con todo respeto, otra vez entra la parte que te toca, otra vez entra la parte que me toca. ¿Sabes lo que nos toca? Lo que nos toca a nosotros es permitir que la palabra de Dios penetre, que pueda entrar hasta nuestro interior, que pueda hacer ese trabajo tan importante en este tiempo, que pueda limpiar nuestra vida. Por eso digo, ese acta de los decretos que en el Antiguo Testamento tiene, hoy tenemos que dar gracias por lo que tenemos, hoy tenemos que dar gracias por lo que contamos. Fíjese que el versículo también ese que le mencioné recién hablaba de, fuimos perdonados por Él. ¿Fue perdonado usted por el Señor Jesucristo? Amén. 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 Si no, ya me estaría preocupando. Fuimos perdonados por el Señor Jesucristo. Mire, también dice, y despojando a los principados y potestados. El Señor Jesucristo ya, listo, tuvo la victoria en todas las áreas de su vida. Le ganó a todos los que vinieron. A lo último, el enemigo, el diablo, se presentó y pensó, bueno, ahora la muerte, listo, terminó con Jesús. Pero Jesús, ahí en la cruz, dio un grito de victoria. ¿Y saben el grito que más me gusta? ¿Saben cuál es? Cuando dijo consumado es. Porque cuando dijo consumado es, listo, se terminó todo. Hay un nuevo tiempo y una nueva historia. Hay un nuevo momento. Y al tercer día, ahí donde el diablo se quedó atrás, porque salió el Señor Jesucristo más que vencedor, resucitó, hoy está a la diestra del Padre. ¿Y saben lo que está haciendo? Él te está mirando. ¿Y saben por qué te está mirando? Porque está diciendo, quiero ver cómo la iglesia, quiero ver cómo mis hijos en este tiempo están caminando. Y muchas veces estamos dando pasos en falso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo, porque nos olvidamos que Cristo ya salió vencedor, que Cristo ya salió victorioso. Pero Cristo nos está dando la solución para caminar seguros en este tiempo. Y de corazón, lleven eso juntos. Ustedes pueden, nosotros podemos caminar seguros en este tiempo. Podemos caminar y dando pasos con toda seguridad. Es más, fíjese, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, y los tiempos son más difíciles, ¿está? Los tiempos son más difíciles. Ustedes eligieron ese coro, no yo, así que, los tiempos son cada vez más difíciles. Cuando pases por la agua, ¿sabes lo que nos está diciendo Dios en esta noche? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Otro favor.
no salgan del culto y hagan una fogata y pasen por el fuego, por favor, ¿eh? ¿Saben lo que está diciendo? ¿Saben lo que está diciendo? Que en algún momento se nos va a complicar la historia. En algún momento se nos va a quemar las papas. Pero en ese momento, ¿sabes lo que te está diciendo Dios? Que por más que se nos complique la historia, no vamos a arder nosotros. Porque la promesa de Dios está ahí presente. La promesa de Dios está ahí presente. Y sigue diciendo el versículo 3 de Isaías, del 43. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué lindo. Qué lindo. Y más aún saber que si Dios me prometió que es mi Salvador, olvídate. Olvídate. No importa lo que tengas que pasar. No importa si las cosas se ponen difíciles. Él es tu Salvador. Y eso es lo que quiero que en esta noche sigamos en este mismo contexto, en este mismo pensamiento. Quiero que podamos juntos tener valor, tener seguridad, tener confianza en este tiempo. No es imposible. Siempre digo, para el pastor es tan fácil hablar, ¿no? ¿No es cierto? Para el pastor es tan fácil hablar. Pero bueno, en la teoría muchas veces por ahí resulta fácil, pero en la práctica, quiero que juntos nos acordemos, en ese momento difícil que tenemos que caminar con seguridad. Juntos en ese momento difícil quiero invitarte a que nos acordemos de que tenemos que dar cada paso pensando en ese momento de la conversión. Se puede, querida iglesia. Se puede caminar en este tiempo. Y por último, me llama mucho la atención cómo cierra el texto y cierra de la manera que han arrancado la reunión en esta noche. Porque quiero invitarles, querida iglesia, a que podamos caminar regocijándonos en Cristo. Regocijándonos en Cristo. Colosenses 2:7, volvemos a leer. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¡Wow! Abundar en acciones de gracia. Nos está diciendo que para poder pisar seguro, tenemos que darle gracia al Señor. Pero pastor, ¿cómo le vamos a dar gracias al Señor si las cosas están cada vez más difíciles? ¿Sabe por qué usted le puede dar gracias al Señor? Porque nuestro agradecimiento no pasa por cuestiones externas. Nuestro agradecimiento no pasa por lo que nos sucede alrededor. Nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo, y más que nunca, debería salir de nuestras vidas primeramente, ¿sabe por qué? Porque estamos muertos al pecado, gracias a que Cristo está vivo. Nuestro agradecimiento debería ser en este tiempo saber que Él en este momento nos está escuchando. Nuestro agradecimiento debería ser porque hoy podemos estar sentados en este lugar. Nuestro agradecimiento debería ser por tantas cosas, y usted podría agregarle un montón de cosas. Pero Pablo estaba diciendo, en este tiempo, es necesario andar en Él. Andar en Él y dándole las gracias por todos los beneficios que Él nos regala en el diario vivir. Querida iglesia, abran los ojos. Tengan presente esta palabra. Esta palabra de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Una palabra tan linda. Es más, simplemente pensar en la dieta que tenía que cumplir un judío. Pensar en las ceremonias que tenía que hacer un judío. Pensar en todos los ritos que tenía que hacer un judío para pedirle perdón al Señor Jesucristo. Yo estoy tan agradecido porque no tengo que traer una ovejita hoy al templo y sacrificarla. En serio. La verdad que es un privilegio. Pero estoy agradecido, ¿por qué? Porque Jesús hizo su parte.
Y Jesús en este tiempo está dispuesto a mover montañas. Jesús en este tiempo está dispuesto a estar a tu lado. Jesús en este tiempo está esperando que juntos podamos dar pasos seguros. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque te conviene. Y segundo, porque hay una sociedad ahí afuera que nos está observando. Y ellos también quieren ver en nosotros que a pesar de la situación en la que estamos atravesando, a pesar de que las cosas no estén bien, nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque contamos con un Dios vivo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no depende de la situación económica del país. Fe. Es necesario tener fe en este tiempo.